Hablar de gastronomía y no hablar de Puebla es como si uno no hablara de gastronomía. Alejandro Cañedo está aquí con nosotros, es el director de turismo del municipio de Puebla. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias. Tú lo dijiste todo, no hay gastronomía poblana, digo mexicana, sin la gastronomía poblana. Aquí nació todo, el mole poblano, los chiles en nogada que ya vienen en agosto, las semitas, las chalupas, la repostería, todo lo que uno imagina, cuando sueña. Cuando tiene ganas de ir a Puebla, lo primero que piensa es, qué bien voy a comer. Dile a tus amigos que vas a ir a Puebla y te van a decir, tráeme algo de comer, por favor. Oye, a mí un lugar que me encanta para ir a comer allá en tu ciudad es el Mural de los Poblanos. Es un restaurante muy padre, tiene un servicio de alta gastronomía poblana y mexicana y además cuentan con una de las barras de mezcal más grandes de la ciudad. ¿Qué haría yo en Puebla unos 3 días? Mira, yo llegaría a lo mejor temprano a desayunar al Mercado de los Sabores. De ahí me pasaría al Centro Histórico, caminaría por el Zócalo, entraría a la Catedral de Puebla, cruzaría hacia la Biblioteca Palafoxiana, memoria del mundo también y muy importante. Cuenta con libros desde hace más de 300, 400 años. Después saldría, pues, a llegar al Templo de San Francisco, entraría a la Capilla del Rosario. Ya es hora de comer, vámonos al mural. Y después en la tarde, por la calle de los Dulces. Por la tarde-noche podemos ver, si es viernes, el videomapping de la catedral. Y si nos tocó noche de museos, aprovechar que los museos cierran a las 10 de la noche. Al día siguiente, muy temprano, podemos irnos al African Safari para regresar a buena hora después de haber disfrutado el mejor zoológico de México y conocer, por la tarde, Cholula. Regresamos a Puebla y quitar unos nevados o ir a la casona de la China Poblana o el Mendrugo, que es nuevo. Muchas actividades tenemos. Y temprano al día siguiente, también ir a la calle Los Sapos y ver artesanías. Y si nos queda un poco de tiempo, vámonos a la Estrella de Puebla, todas las cosas nuevas que hay. Y tienes, yo creo que hay algo que presumir a nuestros internautas con relación a un foro por ahí que se anda diciendo que se va a realizar allá en Puebla. Sí, un foro muy importante de la gastronomía que se va a realizar al segundo semestre del año, Foro Mundial de Gastronomía Mexicana, que va a ser el mes de noviembre. Que organiza el Conservatorio de la Cultura Gastronómica. Exactamente, con la doctora Gloria. Pues muchísimas gracias, Alejandro. De verdad, eres un enamorado de Puebla. Te felicito. Enamorado también de todo lo que es México. Estamos contentísimos con que hayan venido al Tianguis, porque México, entre todos, hacemos un crisol para vender al mundo. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Mucho gusto.